Y bien, a propósito de tragedias y de accidentes, ahora hablamos de la pérdida irreparable de uno de los miembros del gremio de periodistas. Actualmente se encontraba laborando para un medio escrito. Se trata del fallecimiento del periodista Julio Santos, quien ayer justamente en el kilómetro 75 en jurisdicción de Escuintla, colisiona de frente contra un cabezal. El cuerpo del periodista permaneció atrapado por varios minutos entre los hierros retorcidos de su automóvil en donde se conducía. Lamentamos esta situación y ante la irreparable pérdida nos solidarizamos como medio de comunicación a uno de nuestros excompañeros también de Telediario, quien actualmente laboraba para un medio escrito. Nos vamos a comunicar con Julio Arreola, quien tiene más detalles en esta mañana en relación a la situación y el sometimiento de las autoridades del responsable de esta trágica situación. Así que adelante, ¿cómo estás, Julio? Coméntanos detalles y actualización ante esta tragedia. Buenos días. Buenos días, Odilí. Buenos días, amigos de TN23. En efecto, me voy a tomar el tiempo. Fui compañero de Julio Santos para Telediario, al de Albavisión. Quiero indicarle que era una persona bastante amigable y todo. Ayer, cuando se habla de este accidente, se logra reconocer a nuestro compañero con el gafete de prensa para el medio escrito, el cual labora ahora. Él iba a bordo de un carro color blanco, placas P577FQF. Quiero indicar que chocaron de frente contra el camión placa salvadoreña C65703. Lamentablemente, cuando hace esto, se va del lugar. Se va del lugar y abandona el camión. Bomberos voluntarios llegan al kilómetro 75, esto es la ruta que va de Taxisco hacia Escuintla. Como se puede ver en algunas imágenes, el tráiler se cruza la carretera e impacta de frente contra el carro, donde también iba otra persona acompañando a Julio Santos, quien fue trasladada por bomberos voluntarios de Escuintla hacia el hospital, el cual también se encuentra gravemente herido. Bomberos voluntarios trabajaron por bastante tiempo para poder rescatar el cuerpo de nuestro compañero. El Ministerio Público llega, inicia las investigaciones. Lamentablemente, como sucede en otras ocasiones, la persona se va el piloto se va de este lugar y de alguna manera se inician las investigaciones. Sin embargo, hay que ver quién era el que iba, porque en manejando este tráiler, el cual causó esta tragedia, debido a que cuando ellos pasan la frontera dejan los datos del tráiler y del piloto, y así que sea la justicia guatemalteca quien se encargue de esta persona y de haber ahí sí que matado a nuestro excompañero. Así es, Julio Arreola, esperamos que lo más pronto posible las autoridades determinen e identifiquen al piloto del cabezal responsable de esta tragedia, quien cobardemente huyó de la escena al darse cuenta de la dimensión de la situación que se había generado. Gracias, Julio Arreola, nuestro más sentido pésame a usted, excompañero también y conocido del ahora fallecido periodista Julio Santos. Fortaleza y resignación de parte de todo el personal de Todo Noticias para la familia, amigos, compañeros y excompañeros del periodista ante esta irreparable pérdida, y esperamos que las autoridades no encajonen este caso, sino que se den a la tarea de encontrar al responsable de haberle cegado la vida a Julio Santos, ex colaborador de Telediario, nuestro noticiero hermano, y por supuesto aquí tenemos la cobertura en Todo Noticias. Gracias, Julio Arreola, por compartirnos y narrarnos un poco de la carrera de Julio Santos y además de la forma en que compartía con sus compañeros periodistas. Los mensajes de solidaridad en las redes sociales no han faltado, y desde que se supo esta terrible tragedia, sus compañeros, familia y amigos han manifestado el dolor evidente ante su fallecimiento trágico.